Niños y niñas, este es un pequeño video para todos aquellos que están suscritos a mi canal por mis videos de World of Warcraft. La verdad es que no he sacado casi nada de contenido acerca del juego y la razón es muy sencilla. En estas épocas Blizzard está de vacaciones, no hay casi nada de qué hablar. Conforme vaya saliendo más información sobre Mists of Pandaria, voy a ir subiendo videos. Algunos deben recordar que yo tenía un video con mi opinión sobre Mists of Pandaria y lo borré debido al copyright, los derechos de autor, pero lo acabo de volver a subir a mi segundo canal, donde voy a subir gameplay, montajes y videos que YouTube no me permite subir a mi canal principal, porque aquí todo lo tengo monetizado. Si lo quieren volver a ver o si no lo han visto, pueden hacerlo dándole clic a la anotación en su pantalla o al link en la descripción de este video. Y si gustan, suscríbanse a este otro canal, aunque no voy a subir videos tan interesantes como aquí, normalmente van a ser videos de algún juego con música en el fondo o cosas así. Al final del mes pasado, lo más relevante fue que las guilds coreanas y chinas dominaron la Raid Dragon Soul y se colocaron como las tres mejores guilds del mundo. Lo más que puedo hacer por ustedes en el momento es darles mi opinión sobre ese tema. La verdad a mí no me sorprende, de hecho, siempre me he preguntado por qué los coreanos no dominan el PvE como lo hacen en PvP. Por ejemplo, la guild china Stars, número 2 en el mundo, consiguió ser la primera en derrotar a Yogg-Saron con 0 ayudantes en Ulduar y desde ahí siempre han estado muy cerca de las guilds europeas. Pero a decir verdad, lo que más le afectó a Paragon y esas guilds fue que los hayan baneado 8 días por explotar el juego. Para los que no saben, varios miembros de las mejores guilds europeas descubrieron un método para conseguir equipo en los jefes en el buscador de bandas más de una vez por semana. Varios jugadores ya estaban completamente armados en una sola semana. Blizzard se dio cuenta y los baneó. El problema vino cuando esos jugadores ya habían pedido permiso en su trabajo para faltar durante esa semana, como lo hacen normalmente, y nunca pudieron recuperarse de esa desventaja. Ni modo, eso les pasa por tramposos. También debe influir mucho la fecha en la que cayó el contenido. Algo que no me gusta nada de este parche 4.3 es que ya se terminó. Era el último parche de contenido y ya se lo acabaron como en un mes. No hubo modo ultra difícil para Deadwing. La pelea, según los jugadores de las mejores guilds, no está en su top 5 de las peleas más difíciles del juego. Yo recuerdo cuando Lich King salió en el parche 3.3 a inicios de diciembre, el contenido estaba bloqueado. La primera semana solo podías matar a 4 jefes, la segunda 3, la tercera semana 2, y creo que al mes de que salió el parche ya podías enfrentarte a Lich King, y eso era solo en el modo normal. Para matarlo en modo heroico tenías un límite de intentos en total, no recuerdo el número exacto, pero si por alguna razón morías 10 veces en los primeros jefes, esos eran 10 intentos menos en Lich King durante esa semana. Total, ese contenido lo fueron terminando como hasta febrero o marzo, siendo que el parche salió en diciembre. Aunque en Blizzard no son idiotas, aunque a veces lo parezcan, febrero o marzo suenan como a meses en los que finalmente podrían lanzar Diablo 3, sobre todo porque ya se acerca su aniversario. Y no queremos que los jugadores estén ocupados en World of Warcraft cuando tenemos que vender un juego que no requiere de suscripción, es un solo pago. Total, va a ser muy interesante ver qué se viene en los próximos meses. De algo pueden estar seguros, aquí lo van a tener todo en mi canal. Como siempre, yo fui Skyshock y nos vemos hasta la próxima.